Bueno, amigos, ya estoy aquí hasta donde me sé. Llevo intentando esto un buen rato y esto... No tengo más ganas de seguir sufriendo con esta misión. Voy a invocar a la ayuda de algún otro jugador. Porque estoy jugando en un nivel mucho más bajo que la misión y me supera. Aquí hay una parte que no tengo cojones, vaya, que lo reconozco. Bueno, seguramente si lo intento una y mil veces lo consigo, pero... El tema es que lo que yo quiero es conseguir a María. Y yo tengo el convencimiento de que en el momento que acabe este DLC es cuando podré ya conseguir desbloquear al personaje de María, que es lo que yo persigo. O sea que me da igual, esta misión la volveré a hacer seguramente otra vez. Seguramente no seguro. A mí me gusta hacer los, por lo menos los recorridos, como esto que estoy en el principio, hacerlo... Solo, luego sí, con el boss. Veo que ya es demasiado porque este es un juego que está preparado para el tema online. Que tú tengas que pedir ayuda a la fuerza, como yo ahora mismo acabo de hacer. Es que no le veo a esto mucho. No sé de cuánto nivel será el amigo que ha entrado aquí, pero por supuesto más que yo, seguro. A ver, este, lo he matado dos o tres veces ya, pero luego más adelante caigo como una pluma, vaya, es que de verdad, es que estoy harto. Y lo reconozco, me viene grande esta misión. Me viene grande, los Kodamas, yo aquí no me estoy dedicando a cogerlo todos los que hay. Este, vaya, me he encontrado con este. Pero que los Kodama es algo que yo sé que no los voy a conseguir todos, ni muchísimo menos, y que tendré que... Esta misión la repetiré. Y como no me quiero hacer más cancino, vamos a tirar para adelante con esto de esta manera. Porque lo que persigo es terminar ya el DLC y poder... Que yo creo que cuando se acabe este DLC se puede ya desbloquear el tema de transformarte en María. Que es lo que yo quiero. Yo ya lo comentaré esto cuando llegue el momento, si se ha conseguido el desbloqueo. Pues, pero de todas maneras, esta no es la última misión, ¿eh? La última misión del DLC es el último samurai. Pero es la que viene después de esta, y yo voy... Me parece que es la que viene después de esta. Y ahí, una vez que se acabe esa misión... ¡Quieto! Una vez que se acabe esa misión, pues acabamos ya toda la historia de Nioh. Bueno, a mí me queda... el Averno, y me queda subir nivel y todo eso, y hacer las misiones, porque estas misiones que se están haciendo ahora, estas misiones se pueden hacer en unos niveles que, bueno, niveles de mil y pico, de dos mil y pico, unos niveles muy altos de la misión. Mira, me van a matar aquí, a tomar por saco. Ala, es que soy un nivel muy por debajo del nivel de la misión. Y es que es así. ¿Ahora qué hago? ¿Invoco a alguien o no invoco a nadie? Es que ya no sé qué coño hacer. Esto todo es como si fueran figurines. No son, son de distracción. Esto no me van a ayudar a mí como el que entre, que yo invoque. Que viene con un nivel mucho más alto. Puede venir con un nivel de 500, un nivel, en fin, no se sabe. Pero yo estoy muy por debajo. Ya me gustaría a mí llegar aquí como el Capitán Trueno y cargármelo todo esto. Me queda leche, pues claro que me gustaría, pero es que me dan un toque y me mandan a tomar por culo. Así de claro. Y todo eso va relacionado al nivel que tiene uno. Nivel que tiene uno menos el nivel de la misión, resultado una cagada. Porque es un número negativo lo que te va a dar. Vamos a ver, venga, vamos a ver si evito morir. De momento no he invocado a nadie ahora. Hago la madre que parió esto. El Nioh es que... El Nioh es mucha tela, el Nioh, ¿eh? Joder, con el Nioh. Y ahora es cuando aquí la otra vez morí. Que aquí están mis almas, muertas de risa.
Bueno, mi Anrita, mi experiencia, mi... todo lo que queramos llamarle. Y a este sería conveniente meterle un viaje de pereza para que se quede más lento, porque de verdad que te mata. Coño, que me ha matado otra vez, hijo de la gran puta. Me cago en la madre que parió esto. Además no me he tomado la píldora para revivir. En fin, es que ya voy ya. Estoy ya con la mierda, los nervios. Bueno, vamos a invocar otra vez. Yo creo que sí. Que voy a pedir ayuda otra vez a la desesperada. Oh, fuck, desastre, por favor. Que son... Yo tengo que ir subiendo nivel con otras misiones que sean de... hechas para farmear. Como, por ejemplo... un favor para Guillillo. Ahí, en la misión que hay de 165... pues con cada vuelta... no vuelta completa, sino una vuelta más o menos normal que le des a aquello... el millón y algo te lo haces. Y no es difícil, es fácil. Pues ese es un sitio ideal para farmear. Así que hay que echarle ganas de perder en esa misión un par de horas y subir unos pocos de niveles. Porque es que si no, no... no se puede. Eso me parece que eso está. Parece que va a salir quien sea ya, parece que va a salir quien sea ya. Me preparo para el saludo, Ahí está. A ver si ahora tengo más suerte y no muero. Oye, a este viene en plan simpático, que el rollo que trae. Ahí con dos jóvenes. Bien. Este tiene pinta de ser un nivel alto. Tiene esa pinta. Vale. Pues vamos allá. Viene con ganas de ayudar, que eso es lo que aquí hay que hacer, ayudar. Tengo ganas yo de tener un nivel también así un poco más alto para ponerme... Yo ayudo a la gente, pero claro, cuando me salen para ayudar no son niveles de esto, porque siempre me salen misiones inferiores. El sistema me mete en misiones que prácticamente no me convienen por el tema de que se consigue poca enrita en estas misiones. Vamos a coger otra vez mis almas que estaban aquí muertas. Vamos a morir otra vez, Marisa. Este viene con potencia. Y aquí hay un Kodama. Juraría yo que hay un Kodama. Míralo. Bueno, ahí se muere de gusto el Menda. A lo mejor tiene todos los gestos y tiene aquí. Yo tengo ya un trofeo de los gestos, pero... pero a mí en realidad me faltan algunos que están todavía pendientes de compra allí en el salón de té. Aquí es donde esta parte es mortal. Esta parte es mortal. Además, en esta parte, si se pasa, salta un trofeo. Vamos a ver. Aquí hay un trofeo si se hace esto, pero no sé yo ahora mismo el nombre del trofeo. Vamos allá. Yo creo que aquí una de las fases más importantes es no dejar de moverse.
quieto. ¿Alguien no ahí arriba que está pegando unos cañonazos que no veas? Cayendo todo y se me ocurre pegar un tiro y me vienen todos los tiros para mí. Bueno, pues se ha saltado el trofeo. Pero ¿cómo se llamaba, coño? Qué rápido ha sido esto. Aquí ha saltado un trofeo ahora mismo, pero no me he quedado con el nombre. Qué desastre, de verdad, Qué desastre, Los cadáveres estos cadáveres, que me da cuenta yo también de una cosita conforme va jugando, me está llamando porque aquí hay un Kodama. Gracias, amigo. Los cadáveres, las tumbas estas, cuando tienen el nombre del que está dentro ahí, que está muerto, de otro color, ya me da cuenta yo por qué lo tiene de otro color. No tiene nada que ver con el boss final, No. Es que ese cadáver, cuando lo mates, te va a dar unos chocos. Te va a dar unos chocos. Y si no es de ese color, pues no te lo va a dar. Lo normal es que no te lo dé, pero si está en ese color el nombre, te da unos chocos. Os lo digo para que... Yo es lo que he averiguado, ¿eh? Yo es lo que he averiguado. Voy, colega, voy. Voy, aquí hay otro. Muchas gracias, amigo. Y es que no tengo ni idea, me está llevando él, Esto, hasta aquí no había llegado yo antes. Que va, ni por asomo. Yo iba a llegar por aquí. Ahí adelante, donde lo del trofeo, he muerto yo ahí, yo qué sé, la tira de veces. Que ya lo tengo esto intentado un taco de veces, que yo no miento. Yo digo las cosas como son. Este me está sirvando otra vez. Y es por algo, pero yo estoy mirando a ver. A ver si veo otra cosa por aquí. No sé si me está sirvando porque hay un Kodama ahí o porque tengo que abrir una puerta. Alguna cosa por el estilo será. Vamos para allá, venga. Esto es justo donde empezamos. Y que el cadáver está de aquí, sí, aquí es donde está ahí el rollo este, venga. Y aquí había un Kodama en la parte esta de allí del fondo que ya cogí. Venga, vámonos por aquí. Es que estamos en las últimas misiones del DLC. Esta es de 200... No me acuerdo del pico, pero un pico alto esta misión. Y aquí en esta misión no tengo yo el 200. Yo no he llegado al 200 cuando estoy haciendo esto. Seguramente de aquí a unos días habré pasado el 200, ¿no? Pero ahora mismo no. Esto me supera en 40 o 50%. Es mucha tela. Mucha tela, porque el daño que me van a hacer es enorme. Vamos a ver, aquí me está llamando para... ¿Para qué? Para tirar por aquí y para venir por aquí. Míralo, aquí está tumbado aquí en el suelo. Qué gusto, qué arte tiene. Oye, me gusta este tío, tiene arte. Este tío o esta mujer, porque no se sabe qué personaje está jugando. Si es un hombre o una mujer, por eso no te puedes fiar. Personaje masculino, igual está jugando una mujer aquí. Eso no lo sé. Pero quien sea, gracias. Porque me está ayudando un montón. Vamos a ver. Ya, como he dicho, esta misión la repetiré yo solo, Pero ahora lo que quiero es correr, acabar esto y ver si se desbloquea María en el salón de té oculto. A ver si se desbloquea. Pero vaya, hasta la misión siguiente no lo voy a averiguar. Si quiero acabarlo esto rápido y salir adelante, es con ayuda, no hay otra. Vayas a morir aquí, vaya a morir aquí, capullo, no vaya a morir aquí. Con la mierda esta de... Es que le ha metido mano, es que no esperaba hacer nada de... Es que, claro, estas paredes son mímicos, estas paredes
si tú le aciertas al gesto que él quiere, se abre sola y no pasa nada. Bueno, mira, me he encontrado aquí esto. Encontrar todas las lechuguinas esta es, pues eso, otro conto. Cada DLC tiene sus propios trofeos. Uno de ellos es hacer todas las misiones, no solamente las principales. Yo que ahora estoy dedicado a las principales. Y las secundarias las tengo que hacer, claro, esas las tengo que hacer. Y esas las quiero hacer con María. Así que si vamos aquí en plan corriendo, tampoco pasa nada. Si llegamos al boba, vale. Mira otro programa. Pero a mí no me sale todavía ningún cartel que diga todos los programas han sido devueltos a su receptáculo ni nada por el estilo. Luego me faltan. Otro más. Desde que empezó la misión hasta aquí, ya llevamos 4 millones y pico de Anrita conseguido. Ahora, después, la segunda vuelta, esta misión, que es de 200 y pico, se va a meter en una misión, yo no lo sé, pero puede que se meta en una misión de 1000 y algo. Puede ser. O sea que esto tiene mucho niño aquí para rato, ¿eh? Es que tiene guasa el juegocito este. Yo estoy intentando hacer todas las misiones, no dejarme ninguna, pero igual algunas que no, que sean, no sé cómo decirlo, misiones así muy tontas, pues igual no las subo. Igual no las subo, ¿qué queréis que diga? Pero que normalmente estoy subiéndolas todas. Cuidado con este, cuidado con este. Cuidado con este, cuidado con este. Con un toque que me dé, me manda donde yo me sé y no me interesa, ¿eh? No voy a como... Joder. Bueno, es posible que me salgan armas mejores. Ahí por ahí el colega se tira al suelo. Lo he escuchado. El colega se tira al suelo. Míralo. Por ahí está tirado como un paquete de pelo. No te lo pierdas. Qué arte. ¿Qué arte tiene? ¿Qué cosa más graciosa? Pero arte, ¿eh? Tiene arte en cantidad. Me gusta, ¿eh? Todo lo que sea hacer lo que nadie se le ocurre hacer, para mí tiene mucho mérito. Es difícil hacer lo que no hace nadie, ¿eh? Y él lo está haciendo. Con los gestos y el rollo que tiene montado. Vaya, me gusta bastante. Estamos en otro santuario, vamos a ver. Lo que pasa con estas cosas es que una vez que tú encuentras aquí a un colega, un amigo o algo, y tú como no sabes quién es, pues ya no puedes mantener relaciones de amistad con esa persona, porque yo ya no sé quién es. Es lo que normalmente ocurre. Vale, voy aquí a irme ya. Ya me está diciendo que mientras hay un visitante que no puedo volver a activar el rollo este. Pero bueno, yo lo hago para recuperar todo lo que yo ya llevo gastado. Yo ya sé que si muero voy al principio. Quieto, 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 quieto.
Que no vea qué misión, qué mierda de misión más repugnante. Están aquí arrastrándose los cojones. Me parece que esta gente ya no me van a seguir, ¿eh? Me parece que lo que viene ya es el boss que está ahí y que esta gente ya se quedan aquí, que esta gente no van a... Esta gente me van a decir, el boss para ti todo enterito. Y no, ya verás. Si no me lo han dicho ya, que no estoy muy pendiente yo de las conversaciones, pero me parece que no me siguen. ¿Hay más Kodamas por aquí? Igual yo está. ¿Lo ve? Ya me lo está diciendo. Mira, otro Kodama, vale. Pues todavía no he llegado a tenerlos todos, ¿eh? Aquí es el boss, ¿eh? Eso no me hace falta a mí ser... Sócrates. Seguro que es el boss aquí. Así que, ¿qué pasa con el colega? ¿El colega viene o el colega no viene o me enfrento solo? Me da igual, para allá voy. Aquí está, ¿eh? Está volando, me está jodiendo esto de volar. Tengo que recuperar el arma viva porque no la voy a formar. La arma viva. Todavía me pillan. Le he hecho muy poco daño, ¿eh? Muy poco daño. Espero que no muera este. Claro, llevará un pedazo de armadura también. A ver, ahora ya puedo, ¿no? Vale. Vamos por ahí. Si me diera tiempo, me cargaba antes de que se terminara y no se me iba el arma viva, pero es que no da tiempo. Esto se me está recargando muy pronto, ¿eh? Se me está desgastando. No te vayas, coño. No, güey. Vamos a cargarnos otra. Ahí, sube. Sube el nivel ahí. Sube. Venga, que ya es mía. Ya está. Uf. Si conseguimos cargarnos con una piedra espiritual antes de que se acabe la barra, se recarga. Pero hay que ser muy rápido. Bueno, vamos a despedirnos aquí del amigo, ¿no? Me ha hecho un gran... vaya, ayuda. Me ha prestado una gran ayuda, ya sé. Ya están esta gente aquí, ahora aquí. Aquí está y ahora a gusto, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, vamos a hablar con ellos. Antes de coger y largarme de aquí, voy a hablar con ellos. A ver qué me dice. Con María, decir que espere que en el castillo de... Ajá, en el siguiente es el final, y ahí está María. Luego todavía no puedo yo invocar, no puedo transformarme en María, todavía no. La siguiente misión que tengo una gana ya enorme de hacerla será el siguiente vídeo de este, ¿eh? Y seguramente tendré que hacerlo con ayuda de algún amigo, porque seguramente va a ser mortal.
va a ser mortal. Pero bueno, lo mismo que ahora digo que tendré que hacerla con algún amigo, también digo que la haré solo y la subiremos solo. Cuando tenga unos niveles más altos. Vamos a ser sincero y coherente con la situación. Ahora mismo está esto con este nivel que yo tengo, como he dicho antes, me supera. Si tuviera un nivel de 260, que ya le pasara esto por encima, con este tengo que tener un enfrentamiento y todavía no, me parece que no estoy yo en condiciones de tenerlo porque me supera mucho la misión, el nivel de la misión. Entonces, pues bueno, este era, a ver, mirado de qué son los niveles estos, ¿no? Pero vaya, cuando empecemos otra vuelta más, esto se va a poner muy alto las misiones, no de 200 y pico, se pondrá mucho más alto. Bueno amigos, vamos a dejar esto aquí. En el siguiente vídeo espero acabar la última misión principal del DLC. Muchísimas gracias, un saludo a todos y os espero, ¿eh?